Háblenme. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los que están conectando ahora desde diferentes partes del mundo. Mi nombre es José Luis Aparicio, soy cineasta y hoy voy a estar conversando con otro cineasta, un cineasta muy admirado por mí. Hablo de Ricardo Acosta, un importante cineasta cubano que reside en el exterior ya hace más de 25 años y que ha tenido una importantísima carrera, ¿no?, en el cine internacional. Este es una serie más, un capítulo más de la serie Estratos de Instar, una serie para estrategias, como se dice en el hashtag, en el eslogan que la identifica. Y hoy vamos a estar hablando un poco con Ricardo de su recorrido, desde trabajar en el cine cubano de los 80, su trabajo generacional, su obra, ¿no?, en relación también con una década muy importante en el desarrollo del audiovisual cubano, que fue la década de los 80, su trabajo en el ICAIC y con ese naciente cine independiente de la época, y también sobre su obra más reciente, la realizada, bueno, ya no tan reciente, ¿no?, durante los 25 años o más que lleva trabajando en el extranjero. Es un placer para mí tener la oportunidad de entrevistarlo hoy, y espero que puedan disfrutar de esta conversación. El tema de la charla es performance y autorrepresentación, el cine joven cubano de los 80. Y bueno, solo decir un poco más de Ricardo. Ricardo es un editor, un montador, asesor de historia, consultante creativo, miembro de la Academia Norteamericana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, conocidísima por otorgar anualmente los premios Oscar. Ricardo es ganador de un Emmy y ha estado nominado a un montón de premios importantísimos y en el mundo del cine, la televisión. Además, ha trabajado directamente en obras estrenadas en festivales como Sundance, como Cannes, como Berlín. Podemos hablar de algunas de ellas, por ejemplo, The Silence of Others, El Silencio de los Otros, una película ganadora del Goya y también ganadora en la sección Panorama de la Berlinale. One Upon a Time en Venezuela, otro documental reciente muy importante, Herman's House, un cortometraje con el que ganó el Emmy Ricardo. Y vamos a estar un poco también hablando de todo eso, además del cine que realizó en Cuba en los 80. Quisiera, antes de pasar a la charla con Ricardo, presentarles un clip de una de las obras de aquella época, de los años 80, Ritual para un viejo lenguaje, una obra experimental de Marco Antonio Abad, un cineasta cubano de la generación de Ricardo, que Ricardo además fue montador y una pieza fundamental en el equipo de la película. Se las muestro y entonces regresamos después con la charla. Gracias.
estamos de vuelta. Ahora sí quisiera presentar a Ricardo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar, Ricardo. Es un placer conversar contigo hoy. Estamos de vuelta. Ahora sí quisiera presentar a Ricardo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar, Ricardo. Es un placer conversar contigo hoy. Estamos de vuelta. Ahora sí quisiera presentar a Ricardo acá. Creo que tienes abierto el Facebook y nos oímos doble, sí. No, eso pasa. Es un placer enorme estar aquí conversando contigo, José Luis Aparicio. Respeto mucho tu trabajo. Hace poco hablé con Zaira Zarza, justamente el lunes, sentados en un parque almorzando. Que en Kensington Market estábamos hablando de las joyas del cine joven cubano, ahí estaba. Gracias, me sonrojo. Y bueno, yo feliz también de poder estar haciendo esto con Instar. Yo siempre digo, soy muy orgulloso de que soy uno de los fundadores de la organización. El trabajo que hace Tania Bruguera y todo el colectivo de Instar es tremendamente inspirador y muy importante para contar la historia y para promover la historia de la cultura cubana desde muchas narrativas diferentes, ¿no? Y gracias por invitarme. Aquí estoy. ¿Qué quieres que te diga de Ritual? Ritual para mí es como siempre, uno puede tener muchos amores, pero el primer amor nunca se olvida, es historia, ¿no? Y yo tengo la dicha de ser amigo. Todavía hoy en día tenemos una relación muy linda con Marco Antonio Abad. Y esta película fue como la prueba del bautismo de fuego la primera palabra que pusimos dentro del cine joven como colectivo, dentro del colectivo de nuestro grupo de creación que se llamaba el Grupo Ritual. Quizás dar un poco de contexto a los que nos están escuchando, para quizás comenzar hablando de cómo te interesa el cine, cómo empiezas a acercarte al cine y tu entrada al ICAIC, ¿no? Digamos, en este recorrido que te lleva a Ritual. Me gustaría que me hablaras un poco de eso, quizás antes de entrar ya en materia con las películas que hicieron, ¿no? ¿Cómo es tu acercamiento a la realización cinematográfica y al Instituto Cubano Oficial, ¿no? de Cine, que todavía es el monopolio, digamos, ¿no? La producción en Cuba. Sí, mira, realmente el cine, yo entro de una manera muy como esas cosas que estaban en mi camino, pero que realmente no lo sabía, ¿no? Yo estaba estudiando, historia del arte en el curso de trabajadores, porque había dejado de estudiar en el Instituto Superior Pedagógico, estaba haciendo literatura y español, y me hicieron un juicio político por homosexual junto con dos otras personas en aquella famosa purga que se llamó las universidades para los revolucionarios, proceso de profundización de la conciencia comunista en el año 80. Y bueno, en ese proceso me expulsaron de la Juventud Comunista. Y salí del curso de la facultad del pedagógico y entonces me matriculé inmediatamente en el curso para trabajadores de historia del arte. Y en medio de todo eso también sucedió justo en el momento en que yo estaba saliendo del closet como activista gay en Cuba, en un momento, estamos hablando del año 80, del año 79, del año 78, que era muy... Todavía estaba, mi amante era un sobreviviente de las unidades de producción agropecuaria de Ahumat, y todos sus amigos también. Y bueno, en medio de todo eso, el ICAI creó por primera vez un proceso de captación de cuadros de nuevos talentos para formarlos en las diferentes ramas creativas de la creación cinematográfica. Y mi amante en ese momento, Iván Arocha, me dice, ¿por qué no te presentas para que entres al curso? Y yo me presenté, mi padrino en esa presentación, quien pone mi nombre para que yo quiero que esta persona sea considerada, fue Rappi Diego, que ayer fue su cumpleaños. Y bueno, pues fui a la entrevista,
todos los que estaban en la entrevista se quedaron maravillados, al parecer, con la historia, el cuento que yo les conté. Dentro del cuento que les conté, también les conté el cuento de que, porque me preguntaron, bueno, tú eres maravilloso, pero ¿hay algo que de ti que no, hay algún trauma? Sí, como no, a mí me acaban de botar de la juventud por maricón, y entonces, bueno, ahí se... decidieron que ellos querían que yo entrara al ICAE, pero que la decisión tenía que tomar Alfredo Guevara. Porque yo venía con esa nota, ¿no? Finalmente fui a conversar con Alfredo, tuvimos, creo que fue la primera vez que hablé con él, y lo primero que me preguntó fue, ¿qué tú quieres decir con autorrepresentación? Y yo le dije, bueno, yo hablo desde la sexualidad, como también como parte de mi identidad política y de mis derechos como hombre homosexual para amar sin ser castigado y tener y representarme desde como yo veo el mundo y como quiero conectar. Y en medio de todo eso, me dice, bueno, pero esas cosas aquí no son necesarias, porque aquí todos somos iguales. Y bueno, ahí comenzó. De ahí me di cuenta que Alfredo y yo siempre íbamos a haber una gran distancia. Porque, bueno, pero igual, entré al ICAE. Así fue como entré al ICAE, como asistente de edición. Y, bueno, como asistente de edición, no, al curso de edición. Y es muy interesante porque la gente siempre te pregunta, ¿y cuándo tú vas a dirigir? ¿No? Como si dirigir fuese la cosa que te tiene que definir como cineasta. Y a mí me resultaba, yo me di cuenta muy temprano de que yo lo que realmente me sentía muy a gusto en el cuarto de edición, porque para mí era como una coreografía, era el lugar donde yo podía bailar, contar, moverme con el ritmo, sentir, hacer uso de mi conciencia política. Es ese punto de convergencia donde todos los factores creativos tienen que cuajar, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el editor y también la posibilidad de ser el coreógrafo y el bailarín al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que a mí yo nunca he tenido esas crisis de que yo soy un editor a regañadientes que quiere ser un director, pero yo siempre he sido muy feliz, he estado muy feliz con mi trabajo como editor. Y en el contexto de todo eso, bueno, yo me acuerdo que yo estaba en la Escuela Internacional de Cine, justo se había acabado de inaugurar, y estaba de asistente de edición o de editor asistente de Jorge Abello, que era el editor de Un Señor Muy Viejo con unas salas enormes, y mis amigos, entre ellos Marco Antonio y otros, me mandaban a buscar, me dicen, tú tienes que venir a la ciudad porque hay una reunión para... Del taller de creación del ICAE, del taller de cine del ICAE, que estamos, nosotros te queremos proponer para que tú seas uno de los miembros de la junta directiva de la sección de cines de la Asociación Hermanos Aires. Para mí fue como que ellos me eligieron de una manera completamente, fue una especie de emboscada, ¿no? Y así fue como yo, de la noche a la mañana, sin comerlo ni beberlo, me convertí en un cineasta muy, muy joven, que también era tenía la responsabilidad de hacer política junto a otros cineastas con la institución, el ICAE, y también con el gobierno, porque lo que estábamos proponiendo era muy, muy fuerte, y era crear un espacio de creación donde no hubiera censura, donde el proceso participativo decidía desde qué se presentaba en el festival hasta qué obras se hacían o no se hacían. Pero no había un Jorge Fraga. No había una figura censora. Sencillamente tú estabas en un grupo de creación y dentro de ese grupo de creación la gente iba robando sus metrajes por aquí y por allá, y cuando había suficiente metraje para filmar, entonces el que estuviese en la lista de ese grupo filmado. Sí, tú más hablaste de como una especie de cine parásito, así le llamaban un poco, ¿no? Como un cine independiente, digamos, que parasitaba los espacios y los medios que podían sacarle a la industria, ¿no? Un poco. Sí, nosotros éramos todos los asistentes de...
mi esclavista, una persona a la cual yo le tengo muchísimo afecto y le tengo muchísimo gratitud, Justo Vega. Yo era el asistente de edición de Justo Vega. Y Ritual para un viejo lenguaje se editó en el cuarto de Justo Vega de noche. Durante toda una noche, después de que yo cumplí con mi responsabilidad dándole a la sincronizadora y trabajando en la película oficial, ahí entró a ese cuarto el grupo completo de Ritual y ellos todos me ayudaron a marcar el plano y montarlo, y así fue como se construyó la película. El concepto de cine parásito, para ser honesto, viene de Kiki Álvarez, que fue aquí un buen día. A mí, yo eso lo explico más bien como que cine parásito, porque éramos como los parásitos que estábamos dentro del, in the belly, en el estómago del de la industria, del monstruo. Y fue muy lindo, porque creo que ahí, de una manera u otra, la gente no estaba obligada a ser miembro de un grupo o de otro. Tú te unías al grupo de cineastas, que eran tus amigos, la gente con la que tenías una buena moña, con la que te caían bien, o estéticamente, o emocionalmente, whatever. O sea, la afiliación era totalmente espontánea. Y no habían trampas. No habían trampas, sencillamente, cuando había suficiente metraje, se firmaba. Entonces, cada miembro del grupo, o sea, Pepito... el sonidista hacía el sonido, pero que era asistente de sonido. Yo hacía la edición, que era asistente de edición. El otro, José Luis Llanes, se robaba los finales de rollos de película, y con eso filmábamos en 35 milímetros Ritual. Inés María Otón hacía la escenografía, el vestuario. Marco Antonio dirigía. Junto con Alejandro Robles, que también escribía, y así. Pero eso que pasaba en mi grupo de creación, en el Ritual, pasaba en todos los grupos de creación. Sí, porque era la época de Julio García Espinosa, ¿no? Que se habían creado como una serie de grupos de creación en el ICAI, y había un poco más de libertad que cuando Alfredo Guevara era el director del ICAI. Era la época de Julio, y yo siempre tengo que decir que para mí, lo he dicho mil veces, nosotros somos o sea, el cine de mi generación existe en una gran medida, el cine que se hizo dentro del ICAI, gracias a Julio García Espinosa. Es una gran diferencia para mí entre Julio y Alfredo. Julio era un cineasta, lo fue hasta el día que murió. Alfredo nunca fue un cineasta. Alfredo era un ideólogo y un intelectual que tenía además una relación tremendamente umbilical con las figuras dirigentes de la revolución. Pero no era un cineasta, no, era un ideólogo, y como tal pensaba. Julio no, Julio era un cineasta, y ese amor por el cine lo tuvo presente siempre. Entonces, nosotros éramos los grupos de creación que Julio había creado para los cineastas, los directores en plantilla del ICAI, con la diferencia de que nosotros no teníamos un Jorge Fraga. Sí, no había nada. No, nadie tenía que aprobarte un guión. Tú hacías tu película en dependencia de como tú decidieras. O sea, fue un ejercicio democrático muy, 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 muy lindo, la verdad, muy hermoso. Y entonces también existía la cosa de ayudar al otro grupo. O sea, fulano está filmando, pero le falta un poco de metraje, bueno, pues se lo vamos a dar. O sea, había siempre esa relación horizontal entre los diferentes grupos creativos. También habían sus competencias. Nosotros claro, pensábamos que éramos los mejores, ¿no? Le puedes preguntar al grupo de Ricardo Vega, que ellos pensaban que eran los mejores también, o al de Jorge Luis Sánchez, que eran los mejores también. Pero yo siempre digo que hay dos figuras dentro históricas del cine cubano que son muy importantes para ese movimiento. Uno es Julio García Espinosa y el otro es Santiago Álvarez. Y la verdad que los dos nos dieron mucho, 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 mucho apoyo y entendieron desde el punto de vista del cineasta, de la necesidad del que quiere contar qué era lo que queríamos hacer. Tal es así que nuestras muestras, las curadurías que nosotros hicimos en el contexto de la muestra de cine joven, se hicieron gracias al visto bueno de Julio.
Claro. Sí, porque no solo este cine de Parásito es como un antecedente de lo que después se define como cine independiente, sino que también ustedes con la muestra de cine joven del HS eran como el antecedente de la muestra después de joven que surgió a principios de los 2000, ¿no? Como un evento para mostrar el cine hecho por los nuevos realizadores, ¿no? Es un poco ese Era esto, antecedente. y también crear un punto o sea, un fórum para poder contar el cuento desde nuestras necesidades de contar el cuento, ¿no? Congeneracionalmente. O sea, yo siempre decía, los héroes de nuestras películas eran los antihéroes del sistema. Y al mismo tiempo, ahí entonces se dio algo muy hermoso, y fue, estaban los cineastas, estaban los cineastas del ICR, estaban los cineastas del ICAI, los independientes que no trabajaban en ninguna de las dos instituciones, estaban la gente que venía de los estudios técnicos de la FARC, los estudios de educación y los cineastas que estaban haciendo trabajos en las provincias. Nosotros creamos un festival de cine tan ambicioso y que al mismo tiempo destapó como una especie de caja de Pandora que no se ha podido cerrar nunca más, donde de repente dijo, hay una producción audiovisual en este país que no tiene nada que ver con el ICAI y que no está controlada por el ICAI y que tiene que ver con las voces de una generación. ¿Y qué crees que definía, más allá de las diferencias individuales, a esa generación tuya, con personas como las que has mencionado, Marco Antonio Abad, Ricardo Vega, Kiki Álvarez, todo este grupo, qué crees que tenían de esencia o que era común, ¿no? A todos? A ver, yo pienso que si tú puedes ver, yo pienso que tú puedes ver una película como El Fanguito o como Ritual para una vez en identidad o como Basura o una película como Insomnio, por ejemplo, o puedes ver una película como Sed y en todas ellas nosotros nos identificamos. Yo quizás lo hubiera cortado de una manera diferente, pero a mí me palpitaban mi razón de ser, mi necesidad de contar. Yo también quería contar el cuento de Jorge Luis Sánchez y el cuento que estaba contando Ricardo Vega o el cuento que estaba contando Kiki Álvarez o que estaba contando Lorenzo Regalado Regalado. y muchos otros. Yo pienso que o Jorge Dalton o Camilo Hernández o... A ver, yo creo que en ese momento nos pasó algo y éramos la primera generación formada dentro de la revolución, que habíamos salido nos habíamos estado formando durante los finales de los años 70 y la primera parte de los años 80 en las instituciones culturales del país, el ISA. Y estábamos listos para crear, y en nuestro trabajo siempre había un nivel, a ver, en nuestro trabajo siempre había una necesidad de contar el cuento desde el colectivo también, ¿no? Había una presencia de los actores, de los bailarines, de los músicos, de los escritores, de los pintores. O sea, las muestras de cine que nosotros hacíamos se convertían también en un punto neurálgico, en un meeting point del talento generacional. Sí, los 80 además que tú fue un hervidero, ¿no? Como década de todo el arte cubano, de las artes visuales, del teatro, de la literatura, hubo todo un movimiento cultural muy fuerte, ¿no? Como Y generación. hacíamos cosas muy, muy locas. Por ejemplo, al principio los cineastas ya establecidos se referían a nosotros como el cine que hacen los muchachos, ¿no? Pero que también había algo ahí como despectivo, como de que, bueno, eso no, tú sabes, eso es una bobería ahí que están haciendo. Y dentro de lo que yo digo, o sea, nosotros nos convertimos en Sencillamente, políticos, por hacíamos ejemplo, en mi política caso cultural porque personal, también era he importante, o tomado sea, la había que decisión moverla cerca. intelectual, pues, de abstenerme. Yo Y yo me acuerdo que se renuncio nos ocurrió la idea de al hacer una aroma que tú muestra que digas yo y pienso es una renuncio a muestra muy, muy matarme, porque a hermosa mí que me se llamó interesa Ojo más, Pinta. como ser humano, proyectarme y tener Y una se vida llamó Ojo Pinta intelectual y la creadora idea y era, participar creadoramente Julio nos dentro dio de el la sociedad. permiso para entrar a la bóveda. Esto con Alfredo hubiera sido imposible. Y sacar las óperas primas de los directores que tenían 20 años más que nosotros. Algunas obras que no habían visto la luz dentro del cine cubano porque habían sido malentendidas o guardadas o vetadas o prohibidas. Y así
en la inauguración, en la noche de inauguración de la muestra de cine joven, por ejemplo, nosotros presentamos al lado de Insomnio o de La Jaula de Sergio Girard por primera vez en un teatro. Y así, en un 2x3, destruimos cualquier tipo de suspicacia o de que los muchachos, de repente todos éramos muchachos, todos éramos jóvenes. Los que tenían 45 o 60 años y los que teníamos 25. Los que teníamos la arrogancia de los 20 y los que tenían además el trauma de que hacía 20 años que no veían su primer corto, su primera ópera prima. Eso fue muy hermoso construir algo que lo que hicimos fue darnos cuenta que todos teníamos la misma necesidad desde el punto de vista de cineastas, de artistas, de creadores, ¿no? Y eso mismo pasó con algo, yo me di cuenta que, por ejemplo, los cineastas de mi generación no conocían la obra de Sara Gómez. Y así fue como un buen día decidimos, vamos a hacer una muestra para presentarle a nuestra generación la obra de Sara y hacerle un homenaje a Sara. Y gracias a Julio García Espinosa, que nos dio el permiso, pudimos hacer una curaduría de la obra de Sara, muchas películas que no habían sido presentadas antes. Y bueno, de ahí yo construí una película que para mí... Que tenemos imágenes que se van a ver, sí. Seguro están viendo ya la charla. Y la idea era, bueno, Sara aún está viva, esta es su última película. Por ejemplo, en mi caso personal... Era un poco como la tesis de que el subdesarrollo es la incapacidad de acumular experiencias, de aprender de las experiencias pasadas. Como ser humano, yo junto con la colaboración de Marc Antonio Abad creamos aquella cosa tan hermosa y muy loca de construir una especie de última obra de Sara con todas sus obras anteriores, ¿no? Yo todavía pienso cuando yo todavía me emociono cuando pienso en el momento que nosotros presentamos, cuando eso nos muestra todavía se hacía en el teatro del Palacio del Museo de Bellas Artes. Fue el último año después, antes de pasarse a la rampa. Aquello fue muy emocionante, el ver el nivel de moña espiritual y en qué medida la gente de mi generación se sintió completamente identificada con el cine de Sara. Y al mismo tiempo fue hacer algo muy hermoso, que era hacerle a Sara un ritual. O sea, un ritual que tenía su poco de espíritu y también su poco de creativo. Y también, de repente, como decir nosotros, el cine tuyo está en nosotros también, ¿no? Yo... tuve la dicha de traer esa muestra, curar esa muestra, que se llamó un hermoso nombre, Crónicas de mi familia. Y fue traer a Toronto por primera vez una muestra de cine joven y la obra de Sara, que se presentó en el cine Euclid en el año 1991, en mi segundo viaje a Toronto. Y fue la primera vez que se veía fuera de Cuba una buena parte de la obra de Sara, pero también era la primera vez que se veía fuera de Cuba y en Toronto y en Canadá, cine independiente cubano. Y fue como salir juntos al mundo, ¿no? Fue una paridera. En comunión. En comunión, ¿no? Y aquello fue realmente muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Había gente que estaba muy nerviosa con esto, porque por supuesto, además, en ese momento también estábamos lidiando con algo muy particular. El cine cubano en ese momento era el cine del CAI. No había más. Entonces, ¿qué hacen estos muchachos yéndose a Toronto, que no es cualquier lugar, una plaza importante dentro del cine, a llevar una muestra de cine de Sara? O sea, unos documentalitos ahí y el cine joven, que es el cine joven. Entonces, aquello fue como muy fuerte, ¿no? Porque fue como empezar a mover la cerca, como yo digo, y también a deconstruir aquel espejismo de que el cine cubano era el cine que se hacía en el ICAI oficialmente. Claro. Algo que tu generación y los cineastas de los 90 y hasta hoy han llevado a otro nivel completamente, ¿no? Pero
Sí, era, fue muy hermoso. No sé si esto, si estoy haciéndolo bien. Sí, no, es muy lindo. Te quería preguntar, Ricardo, por Ritual, ¿no? Que por el grupo Ritual y lo que los unía como grupo, ¿no? La colaboración entre Marco Antonio y tú y el resto de los integrantes. Desde el primer Ritual este para un viejo lenguaje, que yo creo que es muy simbólico desde el título, ¿no? Ese viejo lenguaje, esa vieja manera de representar el cine cubano, la realidad cubana, cambiar totalmente y luego lo que vino después, ¿no? Incluso cuando ya se mezclan con arte, ¿no? Y entran en estas influencias también de las artes visuales. Háblame un poco de Ritual. Y mira, Ritual es muy interesante porque también nosotros ahí en Ritual se dieron varias cosas. Había unos lenguajes ahí como que soterrados, porque en Cuba en ese momento había un gran tabú y es que uno no podía hablar de lo que le estaba pasando a nuestros soldados internacionalistas. Claro. Era prácticamente imposible que uno pudiera presentar una obra que a nivel directo estuviese cuestionando la participación internacionalista de los soldados cubanos en África. Que no fueran el código heroico, épico, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Y Ritual, además, está hecho a partir de una catarsis que tiene el director, Marco Antonio Abad. A Marco se le muere la mamá, Silvia. Y aquello fue muy fuerte, por eso la película está dedicada a ella. Y fue como si le hubiesen corrido el serruchado del piso, ¿no? Y bueno, la película para él fue así como que una especie de poema visual para los difuntos también, ¿no? Y en esa época también estábamos todos muy influenciados de Magritte, como te podrás imaginar, ver en la peli. Pero fue una película que estuvo construida a partir de Marco Antonio en esa época todavía lo es, era muy performero, muy performero. Él e Inés Mariotón eran pareja en ese momento y cuando ellos discutían y se fajaban, de repente Inés María no lo quería ver, entonces ella abría la puerta de la casa en el cerro y salía y Marco la había llenado toda la cuadra, no el portal, toda la cuadra de pétalos de flores de rosas rojas. Que decían, su vida era un performance, ya, ¿no? Su vida era un performance, decían, Inés, no puedo vivir sin ti. O sea, vaya, como por supuesto después de eso, No se fue Inés, ¿no? Y entonces el grupo nuestro era muy performero. Cuando Juanci entra al grupo, fue un acople de duendes también, porque Juanci además traía todo el alarde del performance callejero, además de estar en la calle, de trabajar con el público. Entonces, nuestro segundo trabajo como grupo, o sea, que es Rituales para una identidad, fue un trabajo donde se acopló muy bien la presencia de un artista plástico que también era el protagonista de la película, o sea, y mezclado con el alarde performero del director, que ya claro. Él llenaba de flores las calles cuando quería que Inés lo perdonara. Y dentro de todo eso también, por ejemplo, siempre quiero decir, está la figura de Inés Mariotón, que es una de las pocas directoras dentro del grupo del taller de creación del ICAI que existían. Su película, Se acabó el juego, es una película muy hermosa. Desgraciadamente no tenemos copia, en digital como para mostrarla, y que se filmó en el ISA, además. Una película muy linda, que tiene toda esa sensualidad y la sensibilidad y la poesía de Inés Mariotón. Yo la recuerdo con muchísimo amor siempre. Ojalá podamos rescatar la película. Hay que rescatarla, y yo sé que todavía existe una copia en algún lugar.
Y bueno, Ritual para un viejo, Ritual como grupo hizo varias obras, varias, no fueron solamente esas. Y una obra que hicimos, pero que no vio la luz, fue Pieza inconclusa para Corea Mecánica, que es una lástima, y es que gracias a la Asociación Hermanos Ahí, y porque además nosotros estábamos sacando provecho de la perestroika, realmente. O sea, ahí nos estaban dejando hacer cosas que eran muy locos, y de repente, Festival de la Juventud y los Estudiantes en Corea del Norte, y quien va como director a filmar ese evento, Martín Abad. Pero claro, nosotros sabíamos desde antes que Marco fuera, de que la idea no era contar el cuento bobo, sino contar un cuento. Y decidimos contar un cuento que era lo que él firmó en Corea del Norte, que además eran las primeras imágenes, por lo menos para nuestra generación, que venía en 35 milímetros de Corea del Norte. Pero la diferencia es que esto era una película oficial del ICAIC, dirigida por un director joven de la Asociación Hermanos Salles y del taller de cine. O sea, fíjate a dónde habíamos llegado ya con esos niveles de colaboración, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue hacer una pieza que era total montaje, y era esas imágenes que él había filmado en Corea, que por ejemplo tenemos unos planos muy locos de un coreano conduciendo el tráfico con todo ese aspecto represivo, mecánico, repetitivo, intercortado con una obra de Sara Gómez. Me puedo imaginar la reacción de los directivos americanos cuando vieron aquella película. Aquello fue de a llorar que se perdió el tete. Nosotros terminamos la pieza, estábamos felices, nos dábamos cranken. Coño, eso está buenísimo, pero ¿cómo acabamos? Y claro, cuando Bambina vio aquello, dijo, ¿y esto qué coño es? ¿Bambina sería? Sí. ¿Quién sería Bambina en el código? Ella era la que estaba al frente de lo que era la producción documental, ¿no? Okay. Y de repente era como... Esto nosotros no lo podemos aprobar. Nos vamos a meter en tremenda candela con la embajada coreana. Porque además... era candela en Pyongyang, ¿no? Y entonces además el nombre, ya del nombre, no les gustaba. Pieza inconclusa para Corea Mecánica. Y nosotros estábamos todos ahí muy embullados con eso, y de repente ella decidió que ella no lo podía aprobar, que ella sencillamente iba a crear una comisión de cineastas, establecidos todos, que decidieran si aquello era arte o no era arte. Dentro de esos cineastas, unos de ellos dijeron, a mí no me cojan para eso, que yo creo que la película tiene todo derecho de existir. Yo le estaré eternamente agradecido a Daniel Díaz Torres por haber tenido la integridad de decir sí, yo, ¿por qué no? Y otros cineastas decidieron decir, no, esto es una locura, esto no se puede probar. Entonces, apoyado en ese criterio, claro, se justifica el que se censure la obra y no se presente. Básicamente se confiscó todo el material, y se terminó aquello. O sea, Pieza inconclusa para Corea Mecánica se quedó inconclusa como pieza. Sí, todo totalmente lamentable. Y además que en una época donde no es como la época digital, donde uno puede quedarse con salvas, con copias, sino que materiales físicos y desaparece, ¿no?, de tus manos. Estamos hablando todavía en analógico. A mí la cosa más cercana a lo que tenemos hoy era Vicky en el quinto piso y o sea... Humati, vamos a hacer una copia. O sea, aquello era como que todo muy... muy y nunca más han sabido de la película, ¿no? Nunca más han podido saber si queda copia. Nunca más hemos podido saber. Y la verdad que aquella era una pelea de león contra mono, entre otras cosas, porque además no era una obra del taller. Claro. Era los cineastas jóvenes haciendo una obra dentro del ICAI. Entonces ahí sí entraba la figura del Jorge Fra, pobrecito Jorge Fra, pero bueno, él es como una especie del arquetipo del censor, ¿no? Y entonces, claro,
Y esa es una de las grandes diferencias entre cuando dejas de hacer tu trabajo dentro con toda la independencia y la falta de responsabilidad de tener que negociar como cine parásito y cuando haces una obra que te está pagando la institución. Sí, o que tiene algún apoyo, cosa que hemos tenido que sufrir varios de mi generación también. Varios de tu generación. Recientemente. Y yo personalmente también. Sí, ¿no? Entonces, claro, ahí ya era como que el encontronazo fue muy duro, la verdad. Y también te quería preguntar, Ricardo, que yo sé que es una historia complicada y que nunca has hecho, ¿no? Pero que cuando me la hiciste preparándonos para la charla me pareció muy simbólica, tanto como esta, ¿no? De pieza inconclusa para una Corea Mecánica, pero más también porque se conecta con tu entrada al ICAI, ¿no? Una obra tuya como director, este autorretrato que hiciste, que también corre una suerte similar, ¿no? A la de pieza inconclusa. Háblame un poco, si puedes, de esta historia dolorosa y complicada. Sí, mira, cualquier historia se llamaba. Y se llamaba cualquier historia porque le podía pasar a cualquiera. O sea, lo que yo quería decir es, soy yo, pero puede ser tú. Y era básicamente una especie de autorretrato homosexual. Un autorretrato maricón, filmado con un tipo de cine, esto sí, filmado en video, con toda una propuesta que era completamente, ya influenciado por mis viajes a Canadá, y que estaba todo construido a partir de construir aquel coto vedado que había creado la sociedad alrededor de la persona, de la identidad maricona mía, ¿no? Yo utilizaba la palabra maricón, además, como para deconstruirla, para decir, tú no, esa palabra no te pertenece a ti, me pertenece a mí. No me puedes herir con ella, porque yo me apropio de esa palabra y la hago mía, para representarme también, ¿no? Era una película en el cual yo, además, me desnudaba. Parece que en ese momento en el cine joven había una necesidad de que la gente se encuerara, pero... La propuesta más bien del desnudo no era un desnudo por el desnudo, sino era la cosa de que this is me, o sea, este soy yo, aquí no hay gato encerrado, y es lo que hay. Y yo había terminado de filmar, y justo me había terminado de editar, estaba justo listo para comenzar a hacer el online final en el quinto piso, y dos días después de eso yo me iba a Toronto a traer la muestra Crónicas de mi Familia, donde mi película era una de las obras y que iba a ser básicamente la primera obra gay de autorrepresentación hecha por un cineasta joven. De repente me llaman al séptimo piso para hablar de mi viaje, y fue una llamada así que salió de la nada, ¡boom! Y yo voy al séptimo piso y ahí me demoro entre llamadas y llamadas y llamadas. Y cuando yo regreso al quinto piso, al cuarto de edición, todos los casetes de mi película habían desaparecido. Es algo muy difícil de decir porque tú sabes cuando de repente tú te sientes que te han raped, o sea, que te han violado, que te han robado algo tremendamente fuerte, pero al mismo tiempo tú te das cuenta en un segundo quién lo hizo. Y que no es algo que... Pero además también te das cuenta de que qué vas a hacer, o sea... No entiendes qué vas a hacer porque de repente, bueno, yo me volví loco, la verdad. Yo me volví loco, yo salí y de repente me encuentro así, como por arte, de la nada sale el compañero que me atendía, Yamel, y me dice, ¿qué te pasa? Y le dice, no, es que me acaba de pasar esto. Y me dice, ay, llama a la policía, ¿no? Pero de una manera muy, muy jodida. O sea, como si un transeúnte había salido de la pelota, hubiera subido al quinto piso del ICAI y se hubiera robado unos casetes porque tenía hambre.
Sí, muy cínicamente, muy era desvergonzadamente. Muy cínico. Yo salí del ICAI, porque no podía, nada más. Tenía miedo contarle la historia a nadie, porque no entendía qué estaba pasando. Y cuando voy caminando así, como yo siempre digo, yo iba como Raquel Revuelta en el segundo cuento de Lucía, o en el primer cuento de Lucía. Así, enloquecido por 23 abajo, y me sale un individuo con una calle transversal y me dice: Ricardo Acosta, me enteré que te robaron tu película. Pero así, de la nada, ¿no? Y en ese momento es increíble los mecanismos de defensa que uno crea. Yo dije, película, a mí, robar, no, nada. Y me seguí caminando como un loco. Llegué a mi casa en Bauta, me encerré en el cuarto. Yo estaba temblando, yo no quería hablar con nadie. Y me llaman por teléfono para decirme que me estaban esperando en el ICAI para una reunión al otro día por la mañana. Y la reunión era para decirme que ellos querían que yo supiera, que me quedara claro que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado. Y al mismo tiempo me preguntan, ¿y tú todavía vas a ir a Toronto? Pero así, muy como que una cosa con la otra, ¿no? Y claro, yo me di cuenta que en ese momento se estaban jugando una carta, porque en ese momento, en esa época, se hacía mucho eso. Era la cosa de que cuando un artista empezaba a ser incómodo, la idea era darle cordel para que se quedara fuera del país, para que no regresara a joder. Y la cosa de... Y yo tenía una responsabilidad muy grande, y era... Y yo quería... No yo. Teníamos... Mucha gente tenía los ojos puestos y la esperanza en esa muestra que se iba a presentar en Toronto. Y en ese momento yo tomé la decisión muy fuerte de que yo no le voy a decir absolutamente, yo no puedo armar un escándalo, porque además no eran otros tiempos, no existía el teléfono, no existía, claro. No existían toda una serie de mecanismos cívicos de apoyo y de manera de enfrentar que tenemos hoy. O sea, eso no existía. Y yo dije, no, si ustedes lo que quieren es que yo arme un escándalo, para que se jode el viaje, yo ese escándalo no lo voy a armar. Pero tampoco me voy a quedar fuera de Cuba. O sea, yo regresé porque para mí, yo tenía un compromiso, un compromiso generacional con mi grupo de creación, con mis amigos, con la muestra de cine, con la Asociación Hermanos Saiz. Yo soy uno de esos cubanos de mi generación que se creyó el cuento de que nosotros podíamos cambiar la realidad cubana desde dentro de la revolución. Y yo regresé con toda la intención y dije, no, yo paso por encima de lo que me haya pasado a mí personalmente. Lo más importante para mí es la obra colectiva, porque yo también me estaba realizando con esa obra colectiva. O sea, producir una muestra de cine era tremendamente poderoso y reconfortante en todos los aspectos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista artístico. Y nosotros habíamos aprendido a querernos como cineastas jóvenes y a cuidarnos en alguna medida. Y yo te voy a ser honesto, o sea, esta es la primera vez que yo hablo públicamente de esto. A mí me tomó mucho, 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 muchos años, más de 20 años, de poder contarle a cualquiera que a mí me habían robado una película. Porque yo creo que en alguna medida una de las grandes reticencias que yo tengo a dirigir viene de ahí. De ese tema. Totalmente. Pero yo también decidí, una decisión muy personal en ese momento, dije, no, esto ni me van a eliminar, ni me van a parametrar. Yo me acuerdo que además yo le dije al compañero que me atendía, yo me voy a ir, pero ustedes tienen que tener paciencia. Porque yo me voy a ir cuando a mí me dé la gana, no cuando ustedes quieran. Claro. Así que tiene que... Cuando decidan esa narrativa, cuando uno tiene que irse, ¿no? No me empuje, porque yo no me voy a ir cuando tú quieras. Yo me voy cuando yo me divorcio, cuando yo quiera divorciarme. Porque yo lo veo en términos de un divorcio. Yo me divorcié de mi abusador, del tipo que me pegaba. Pero tienes que tener paciencia, porque no, esto no es así como así. Y claro, todo eso era, por ejemplo, yo salía... O sea, nosotros, por ejemplo... Para la muestra en Toronto, nosotros habíamos tomado la precaución de mandar ciertas obras antes por valija diplomática.
para que no nos la censuraran, porque yo sabía que cuando llegara al aeropuerto me iba a estar esperando el compañero que me atendía y nos iban a sustraer de lo que yo llevaba cosas que le resultaban incómodas. Y entonces, bueno, era una manera de envolver el tamal y dejarlo, ah, sí, ¿tú crees que no se va a presentar? Allá tú. No, y era una época también donde ya empezaba como a haber actos represivos contra amigos tuyos, cineastas de tu generación. Pasó lo de Marco Antonio, no sé si fue después o ya estaba ocurriendo, la prisión a Marco Antonio Abad, a Crespo, Juan si estaba al salir de Cuba, o sea, ya como todo ese sueño de los 80, de la libertad. Para el año 92 para el año 92 era muy triste, muy triste. Yo incluso hay un punto en que yo digo, bueno, voy a cumplir 33 años y yo tengo que hacer algo con mi vida. Y evidentemente esto no va a funcionar. Y fue duro, fue difícil. Yo llegué, regresé a La Habana, estaba en Amsterdam con mi pareja en ese momento, Félix de Roy, y yo regresé a Cuba a dirigir la muestra. Y después de la muestra dije, yo no vuelvo más porque me resultaba... Primero estábamos todos pensando distanciarnos, la gente empezó a desconfiar los unos de los otros, estaba esa mancha terrible de la prisión de Marco Antonio sobre nuestras conciencias y que realmente no había nadie que tuviese la posibilidad de salir y protestar y exigir, o sea, eso que estamos haciendo hoy por Hanley La Bastida, por ejemplo. Sí, ahora mismo hay personas, hasta donde último pude revisar, presas ahora mismo. Presas, sí. Por salir hoy a pedir por la libertad de Hanley. Frente al Museo de Bellas Artes. Y eso que hoy podemos hacer como grupo y empujarla cerca, en el contexto de nuestra generación era muy, 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 muy difícil, casi que imposible. Y un trabajo que se hizo muy bueno, muy bien hecho, y es que desconfiar, o sea, crear la idea de que todo el mundo era de la seguridad, ya, bueno, y todo el mundo se cuidaba de todo el mundo, y para mí era como si está bien, pero al final que yo no tengo nada que esconder, o sea, yo siempre he sido el mismo, o sea, el mismo que desde entonces hasta hoy, y fue como que, fue muy difícil realmente ese final de generacional, y yo digo que es una generación que se nos fue el tren, porque no nos dejaron hacer. Sí, fue cortada en el punto de máximo desarrollo, ¿no? De madurez. El punto más hermoso de madurez, cuando estábamos listos como para, tú sabes, arrollar en la comparsa, de repente nos tiraron del tren y terminamos todos en algún tipo de diáspora, en el exilio o en el exilio, pero nos tiraron del tren. Generacionalmente somos una generación que se nos fue el tren. Y es la primera generación formada en su totalidad dentro del proyecto revolucionario, que es incluso más macabro. O sea, y creo que es una de las grandes... yo por eso le dediqué, cuando me hicieron miembro de la academia, yo se lo dediqué a mi generación. Lo hice con... No sé, me salió de un lugar así como que me lo mandaron, como de un niño, escribe ahí. Y se lo dediqué porque yo pienso que ahí... mucho talento, mucha gente muy talentosa generacionalmente, y duele ver cómo fue así como una especie de bomba puesto en medio de ese momento de ebullición. Y eso pasó no solamente en el cine, pasó en todas las esferas de la vida espiritual, cultural. Además, es la obra generacional de toda una, de espiritual de una generación que es dispersa, destruida, abandonada. Porque si no fuera por el trabajo que han hecho a gente como Ricardo Vega, que yo lo adoro, porque creo que él es un... Hay que darle un premio de cine cubano algún día por haber rescatado en su gran medida la obra de nuestra generación. Y haberla reinsertado en la memoria colectiva. O sea, nadie tuvo ninguna responsabilidad, ni ningún deseo, ni ninguna razón para proteger nuestro trabajo, para que lo que hicimos llegara a buen puerto.
fue un total abandono, ¿no? En ese sentido. En ese sentido fue un total abandono. Fue algo que es muy traumático. O sea, yo, a mí, mis sobrinos todavía me dicen, ay, pero ustedes, ¿por qué son tan intensos? Y claro, ya se han dado cuenta por qué somos tan intensos, ¿no? Pero, y sí, fue mi historia. No sé cómo andamos con el tiempo. No, bien, bien. Bueno, quizás ya para transicionar, ¿no? Logras irte de Cuba, empezás a hacer una carrera en el extranjero, en Canadá, ¿no? Que tengo entendido que es donde más has estado establecido. Y bueno, has tenido mucho éxito como editor, como montador, consultante creativo de documentales. En tus obras donde has participado, han estado en los más importantes festivales del mundo, has ganado premios. Me gustaría que me hablaras un poco, ¿no? Sé que son muchos años, muchas obras, pero lo que hablábamos antes era sobre todo cómo has podido hacer fuera de Cuba un cine totalmente necesario, un tipo de cine totalmente necesario para Cuba, si se pudiera hacer acá, ¿no? Cómo este cine que va a la memoria, que va a las llagas fundamentales de la sociedad, que se hace en todas partes del mundo, aquí en Cuba es todavía un cine proscrito, ¿no? Háblame de tu trabajo en películas como El silencio de los otros, que es la ganadora del Goya, como Herman's House, no sé, sé que es mucho, pero me gustaría tu perspectiva sobre eso. Gracias, Aparicio. Mira, para mí, yo digo que yo tomé una decisión hace mucho tiempo, hace 20 años, de que a mí no me interesaba hacer la película de, you know, The Movie of the Week, que es un concepto del cine de Hollywood B. Sí. Ni trabajar en una industria en la cual ganara mucho dinero, pero tuviese... O sea, yo soy muy frágil, muy simple, no soy tan talentoso nada. O sea, yo soy un artista, yo hago algo que a mí me importa conectarme, conversar. Yo soy un producto imperfecto del cine imperfecto. Yo soy un hijo de Julio García Espinosa, en ese sentido. Y a mí, yo una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Toronto fue reunirme con un grupo de cineastas latinoamericanos en Toronto y decir, aquí hay que armar algo. Y crear el primer encuentro de cineastas latinos viviendo en Estados Unidos y Canadá. Y básicamente fue un festival que me creé para darme contenido de trabajo. Y fue muy hermoso, porque justo de ahí nacieron relaciones muy lindas, con gente muy hermosa, desde el Atroyano hasta you know, Raúl Balanquet, hasta Coco Fusco, hasta en el contexto canadiense, Claudia Murgado, Jorge Lozano, Ramiro Puerta. O sea, dije, sí, yo le puse todo el hambre ese que yo tenía de y todo el trauma de haber quemado las naves, de no saber cuándo iba a regresar a casa. Y todo el deseo de crear, todo el deseo de generación, toda la poesía generacional se la puse a ese evento. Y de ahí nacieron unas obras muy lindas, muy lindas, muy lindas, muy lindas, y pasa, o sea, uno de mis primeros trabajos, Unbound, que es un documental, se gana el Teddy Bear en Berlín. Y fue como que, wow, y fue hecho un trabajo hecho en 16 milímetros. Y bueno, yo decidí que para mí también hay un mundo en el que yo me siento muy, muy a gusto, por el reto y por la manera en que puedo conversar de las cosas que me importan, y es en el mundo del cine documental. Y tuve, esas son decisiones que se toman y tienen implicaciones. Yo a veces, ahí tengo amigos que me dicen, ay, yo quisiera tener tu currículum, decía, y yo quisiera tener your bank account. Porque son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Claro. Ya, yeah, o sea, I don't have your bank account. I have, you know, Sundance, Berlin, Cannes, blah, 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 but you know, yeah. Pero es muy interesante porque yo pienso que para mí fue muy, muy hermoso y tremendamente privilegiado que Almudena Carracedo y Robert Bajar me invitaran a contar el cuento de El silencio de los otros. ¿Por qué? Porque yo además... he tenido una relación muy particular con uno de los grandes víctimas del fascismo español, Lorca, que es uno de mis poetas fundacionales. Y fue, yo digo, yo aprendo mucho de cada una de mis películas.
pero también entiendo que cada vez que hago una obra digo, esta película es una película que existe en su versión cubana y que no se ha podido hacer en Cuba. O sea, la cosa de que las víctimas de la represión, las víctimas del totalitarismo, que no han podido contar su cuento, pero tampoco han sido reivindicadas y que no ha habido una restauración de la justicia, que es un poco el cuento que cuenta El silencio de los otros. Yo esa película la asumí desde mis posiciones de izquierda, porque es lo que soy, no lo voy a negar, y también entendiendo que la esencia de la necesidad de las víctimas del franquismo está en las víctimas del castrismo. En que cuán importante sería, dos cosas, que existe una querella como la que existe para el franquismo, pero para el castrismo, pero también que un cineasta cubano pueda tener la posibilidad de construir una película como El silencio de los otros, sin que te saboteen el piso, sin que te metan preso, sin que te difamen, sin que te obstaculicen, sin que te amenacen, sin toda esa burundanga represiva con la cual uno tiene que lidiar, ¿no? Hay momentos en estas películas en las cuales yo lloro, no solamente por la manera en que me afecta la historia del sujeto, sino también en la medida en que esa historia también está, en alguna medida, reflejada en la historia esa inconclusa o de mi trauma como cubano, de una generación, de un momento histórico. Pero al mismo tiempo, una de las grandes cosas que yo puedo ofrecer como realizador, como creador, es yo traigo toda esa sensibilidad al trabajo que hago. O sea, yo puedo entender una víctima del franquismo, no desde una posición ideológica o desde juzgarla, sino desde cómo yo también he sido afectado o cómo han sido afectados la gente que uno quiere. Es una memoria personal, desde un sufrimiento propio. Es un sufrimiento propio, pero también es un sufrimiento colectivo de gente, de país. Y eso es algo que el documental te ofrece, que es muy lindo, ¿no? Que es muy... O sea, y además a mí me encanta ver la manera en la que El silencio de los otros se convirtió en una pieza clave para reinstaurar una conversación para generaciones españoles a los cuales nunca nadie le había contado el cuento de lo que pasó con el franquismo. Que es increíble, pero es cierto. O sea, y eso ha sido para mí muy, 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 muy reconfortante saber que yo formo parte de un grupo bastante selecto de cineastas documentalistas donde a mí me invitan a trabajar en proyectos de los cuales yo aprendo, de todos aprendo. No solamente son un reto creativo, pero también son una manera de entender, de meterse en la piel del sujeto que tú estás representando en ese documental y aprender de las historias de injusticia de otros, ¿no? Que también es muy importante. ¿Vamos a presentar la peli o...? Si quieres, ahora antes de poner el trailer de Herman's House, háblanos un poco de Herman's House, de la peli, y ponemos entonces el fragmento, y entonces vamos con las preguntas del público, que creo que ya son varias las que nos han enviado. Ok, vale. Herman's House, o sea, yo tenía un asistente de edición, justo me acaba de mandar un mensaje, que estudió en una universidad muy importante en Estados Unidos, en Stanford, y su mejor amiga en Stanford, Jackie Sommel, una artista, performera también, decidió hacerle una pregunta a un prisionero político norteamericano, que es parte de los famosos Angola 3, de los tres prisioneros de Angola, la prisión penitenciaria del estado de Luisiana, que llevaba en ese entonces 30 años en una celda de confinamiento solitario, 23 horas al día en una celda de 6x9, todos los días de tu vida en lo que se llama indiscutiblemente un acto de tortura. Totalmente. Y Jackie le preguntó a Herman, ¿cómo sería
la casa de un hombre que ha pasado todos estos años en solitary confinement. Y bueno, de ahí ella creó una exhibición que se llamó The House That Herman Built. Y mi asistente de edición en ese momento, que quería ser editor, Angad Bala, decide empezar a filmar la relación de ellos dos. Y me dice que quería hacer una peli. Y a mí me pareció que era una cosa fantástica. Y era un artista con, joven que está absolutamente colaborando con un prisionero que lleva más de 30 años en una celda de confinamiento solitario, dándole la posibilidad a esta persona de ser libre a través de la imaginación. De imaginarse un mundo más allá de esa tortura y de esa injusticia a la que he sido reducido, ¿no? Y sometido. Y bueno, fueron un reto increíble porque eran conversaciones. O sea, nosotros no teníamos acceso a Herman. Lo que hay en la peli son llamadas de 5 a 15 minutos telefónicas. Y una de las grandes cosas para mí fue, no teníamos acceso a Herman y por mucho tiempo, los primeros 3 meses, yo sufría, no encontraba manera de que... Yo decía, ¿cómo vamos a representar esto? ¿Cómo vamos a hacer? Y ahí un día se me alumbró un video y le dije, Angad, ¿sabes qué? Es muy simple. Si Herman ha tenido que imaginarnos a nosotros durante todo este tiempo, pues nada, el público se va a tener que imaginar a Herman, porque no lo vamos a mostrar. Y fue un acto de liberación, se fue muy arrecho, fue como que, you know, para lo que sea. Y de repente fue al mismo tiempo como dije, bueno, ¿y cómo haces esto? Entonces se nos ocurrió la idea de utilizar una animación que fuera un poco más expresionista abstracta, circa National Film Board 1960s. Y fue un proceso de bordaje, de bordado de 2 años, de construir esta película con mucho deseo, con mucho amor. Al principio sin dinero, después cuando Sundance y el Ford Foundation decidieron apoyarnos, entonces era mucho más fácil. Pero se hizo así, con mucho amor. Pero, por ejemplo, esa es una película que existe en el contexto cubano. Que existe en el contexto cubano. A mí me encantaría ver esa película hecha en el contexto cubano. De alguna manera. No es que te la esté vendiendo, pero piénsalo. Me encantaría, ¿no? Pero aquí todavía el tema de los presos políticos es un tabú, incluso reconocerlo para el propio gobierno. Verlo, o sea, ¿y cómo vas tú a tener acceso? O sea, pero es yo mientras editaba... Pero es un reto también, ¿no? Como para la imaginación, como ustedes mismos resolvieron el estéticamente, ¿no? La imposibilidad de filmarlo. La imposibilidad de filmarlo. ¿Cómo hicimos? O sea, es algo que a mí me encanta hablar cuando hay una masterclass y es sobre la poesía del obstáculo. Qué lindo. Y bueno, fue una película con la que ganaste el premio Emmy, ¿no? Sí, montaje. Y fue muy loco porque estábamos ahí sentados en los Emmy y justo en esa categoría estábamos nominados nosotros y Ai Weiwei con su documental. Y ganaron ustedes. Y yo estaba absolutamente convencido que iba a ganar, por supuesto, porque ¿cómo vamos a ganar nosotros? Y esto fue en el Lincoln Center, en New York, y de repente cuando dijeron el nombre de Herman House, así que nos entró un ruido en los oídos, yo tiré el teléfono, bueno, fue un desastre, ¿no? Y salimos corriendo todos al escenario, todo el mundo estaba como que atolondrado, porque ganarse un Emmy es con tu primer largometraje, además, en el caso de Angad, donde tú estás compitiendo con un artista que además tiene todo el realengo de ser quien es. Fue tremendamente hermoso, pero sobre todo darnos cuenta que la gente entendió la película, la disfrutó, y después, eso fue solamente el comienzo de una carrera muy, muy hermosa, donde la película se convirtió en un poderosísimo fórum para hablar sobre el confinamiento solitario, para hablar sobre la necesidad de que Herman fuera libre. Al final salió de la prisión. Yo no lloré nunca durante el momento que estaba filmando, estábamos editando. Y el día que Herman se murió,
yo empecé a llorar y yo creo que no paré por horas, porque fue como si se me hubiera muerto mi abuelo o mi papá. Fue muy fuerte, ¿no? Y él salió de la prisión con un cáncer de páncreas, él ganó su pelea y se murió a los 4 días de estar fuera de la prisión. Y fue muy fuerte cuando, fue un llanto, el mismo llanto que sentí en el silencio de nosotros cuando se murió Ascensión, ¿no? Que era como si se me estuviera muriendo un familiar cercano. Ah, qué lindo. Bueno, pues vamos a ver el trailer de Herman's House y luego regresamos con preguntas del público, de la audiencia. Gracias, Ricardo. Ha sido muy lindo toda la conversación hasta ahora. I can only make about 4 steps forward before I touch the door. I'm in a cell for 23 hours a day. I'm used to it, and that's one of the bad things about it. I'm not a lawyer, and I'm not rich, and I'm not powerful, but I'm an artist, and I knew that the only way I could get him out of prison was to get him to dream. What kind of house do a man is out there dream about? I don't dream about no house. He's like, oh, the kitchen looks really great. I wanted it yellow, which is like totally 70s. He's been in solitary since 1972. In the front of the house, I have 3 squares of gardens. I would like for guests to be able to smile and walk through flowers all year long. Jackie, this the one for the 30 years? Yeah, Mr. Hughes, this is the one he's in now. The majority of my life has been in a cell, in a cage. The majority of my life. Solitary confinement is solitary confinement. Yes and no. Mm-hmm. Some people deserve it and some don't. This guy's been in prison 3 times my life. How can I be like this dude here where he's just at peace? I need help. I'm doing this by myself, Herman. I need help. I know. Love. This is a struggle, kiddo, all right? I hear you. It was never my hope that he would have to rely on his house to get out of Angola. Whether if I live in a house or not, it makes no difference. It is the symbol of what this house is all about. Creo que ya estamos. ¿Estamos ya? Ya estamos. Sí, bueno, me disculpo, pero es que acá en Cuba es complicado. Pero bueno, ya Ricardo me ayuda y Cris. Bueno, estamos de vuelta con las preguntas. Bueno, tengo algunas preguntas acá, varias personas relacionando, saludando de Ricardo. Creo que Coco o Fusco por ahí estaba, que te mandaba saludos. Lamentablemente nos dicen que bueno, siguen Caterine Bisquet y Camila Lobón, colaboradoras, integrantes de INSTAR, todavía detenidas, ¿no? Un poco con lo que estábamos hablando ahora de todo este tipo de disidencia política, ¿no? Y cómo es condenada todavía en Cuba. Y aquí tengo varias preguntas, ¿no? Sobre la charla. Marta María Ramírez, una de las, también de las integrantes del equipo de INSTAR, me pregunta... Pregunta, ¿cómo funcionaba la distribución de este cine joven que se hacían en los 80? Por ejemplo, la muestra esta de Toronto, ¿cómo se coordinó, cómo se logró establecer? ¿Qué papel jugaba el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en la exhibición o distribución de las películas de ustedes? ¿Cómo funcionaba, ¿no? En una época donde no había internet como ahora, ¿no? Que es más fácil, digamos. Sí, gracias, Marta María, por la pregunta. La muestra de cine joven, la muestra de Toronto se organizó gracias a una
colaboración que hicimos, que fue una idea de David McIntosh, que es un cineasta y académico canadiense, y myself, y yo. La idea fue, bueno, vamos a llevar una muestra de cine joven a Canadá, y al mismo tiempo, parte de ese intercambio es traer una muestra de cine canadiense independiente a la muestra de cine joven en La Habana. Todo el dinero para esa muestra salió de un grant, de un grant que dio el Canada Council para que eso fuera posible. Para hacer esa muestra hubo que subtitular toda la obra de Sara Gómez, que no existía, que no estaba subtitulada. Y toda la obra de los cineastas de mi generación que llevamos a esa muestra. O sea que de ahí salieron toda una serie de cosas que se convirtieron en plus, ¿no? O sea, se pudo llevar la muestra, se invitó a cineastas para que vinieran, pero también se subtituló la obra, o sea, se le dio la posibilidad a que esos trabajos tuvieran otro tipo de exhibición. Se donó parte de la obra a BTAPE y otras instituciones en Canadá para que pudieran, para que formaran parte de sus archivos. Yo sí tengo que decir, nosotros teníamos una relación muy buena con el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano a nivel de que nos respetábamos, de que les resultaba difícil, sí, entender un poco cómo era que La Bella de la Alhambra estuviese en un festival de cine latino en New York junto con Ritual para un Viejo Lenguaje de Marco Antonio Abad, y que Ritual para un Viejo Lenguaje se ganara un premio y no La Bella de la Alhambra. Y ahí se formó el zapa afuera. Porque entonces era como que de repente un intruso que está moviéndole el piso a la institución. Y nosotros no teníamos ningún problema con Enriquito, que en paz descanse, alguien que yo siempre respeté y adoré y que era un gran admirador de nuestro trabajo. Pero a nivel institucional, a eso hacía mucho ruido. Festival de Cine de Nueva York, una película de un cineasta que no es... ¿Quiénes son? Experimental, simbólica, experimental, incómoda, una película rara. Incómoda, o sea, rara, que no había manera de que la pusieran, o sea, eso no los podía representar a ellos. Entonces, a nivel institucional, ahí había mucho ruido. Pero a nivel de programadores de festival y de la gente que estaba en el festival, a nivel de Pepe Horta, de Iván, había mucho respeto. De Anita, de Coti, o sea, había mucho respeto y es algo de lo cual yo siempre voy a estar tremendamente agradecido. Porque además, de cualquier manera, lo que sí estuvo muy claro generacionalmente para nosotros, sobre todo en la muestra, es que a nosotros no nos interesaban ni los antagonismos ni la falta de respeto. O sea, existía un espacio para el cine de las generaciones anteriores en las muestras nuestras, como también queríamos que existiera un espacio del cine nuestro dentro de los eventos oficiales, quote unquote. Pero en ese momento no existían los mecanismos que existen hoy para distribución, no existía Banero Film, o sea... Claro. Sí, era mucho más difícil. Aún es tremendamente difícil, pero ahora hay muchas más facilidades, ¿no? Que ustedes no tenían. No, bueno, no teníamos. Aquí un pequeñito comercial para los que estén interesados en ver algunas de estas obras de las que habla Ricardo. Ya varias se han podido ir compilando en Cine Cubano en Cuarentena. Está Ritual para una Identidad. Hay obras de Lorenzo Regalado, de Ricardo Vega, de José Luis Sánchez. Y pronto, gracias a Ricardo acá, vamos a tener también Ritual para un Viejo Lenguaje y el homenaje a Sara Gómez, que pronto serán películas que también estarán accesibles para también ir rescatando ese cine de los 80. Marta María también me pregunta, ¿me ibas a decir algo? O sea, ¿cómo pasan las cosas en el mundo? ¿Cuál es la burundanga? O sea, Susan Lord, que en ese momento era una joven graduada de cine, estuvo colaborando y ayudando con la muestra de Crónicas de mi Familia en el cine Euclid en Toronto, cuando nosotros presentamos nuestra muestra. Y gracias a nuestra muestra, ella se encontró con Sara Gómez, con la obra de Sara Gómez. 30 años después existe
un hermosísimo libro sobre Sara Gómez que ha sido producido y pensado por Susan Lord y por Caridad Cumaná. Lindísimo. Mira cómo se borda. Recientemente salió el libro y mira por dónde le entra el por cómo se aborda el crochet, o sea, así de una manera tan simple, ¿no? Como que, y al mismo tiempo, a ver, la Escuela Internacional de Cine, nosotros habíamos trabajo de Juan Carlos Cremata, por ejemplo, para mencionarte algunos, o de Marcels. Y eran obras que se estaban presentando en Toronto. Entonces, ahí había como una especie de fiesta del cine. Pero desde un contexto completamente independiente. ¿Dónde estaba el apoyo de ICAI? Bueno, los viajes. O sea, a mí los viajes a mí no me daban viático, pero ellos me resolvían el pasaporte y el permiso de salida. O sea, y evidentemente ahí había, bajo la dirección de Julio, una intención muy clara de apoyar el trabajo que estábamos haciendo generacionalmente. Sí, no, claro, una época donde había que pedir permiso de salida todavía para dejar Cuba, era todo muy complejo. Marta María también me pregunta sobre el cine gay, ¿no? O sea, este autorretrato tuyo que desaparece. Y también me pide que comentes un poco sobre cómo esta temática era o no abordada en la época. Me dice que también conoce una película de Tomás Piar que tampoco pudo ver la luz, que tenía que ver con la temática gay. ¿Cómo era visto el tema gay desde el cine que se hacía en esos años, ¿no? Bueno, yo pienso que existían, por ejemplo, yo la obra de Piar no la conozco. Había mucha... O sea, date cuenta que le había pasado a la generación anterior a la nuestra. Habían sido parametrados. Yo mismo había sido puesto en un juicio, en un linchamiento político en un 28 de enero, en la Facultad de Literatura del Pedagógico, por ser gay. Entonces, claro, hacer una obra abiertamente gay era como una especie de suicidio. Pero que no lo era, porque yo creo, yo siempre digo, yo he sido, o sea, a nivel de mi grupo, del colectivo cinematográfico en el cual yo formaba parte, había ya una mentalidad y un espacio para eso. Nosotros, por ejemplo, habíamos presentado la obra de Andy Warhol en los baños del cine La Rampa. Qué buen lugar, ¿no? Qué buen lugar. Además, yo creo que fue la primera vez que hubo un baño unisex en Cuba, donde la gente iba a hacer pipí y a ver cine en cualquier baño, de los varones de la siembra, no importaba. Nosotros habíamos presentado la obra de Andy Warhol. O sea, yo había traído una muestra de cine junto con David McIntosh de la obra de John Grayson a La Habana. O sea, como antecedente del trabajo que yo estaba haciendo, ya nosotros en la muestra habíamos estado empezando a presentar cine abiertamente gay desde la autorrepresentación, que no es lo mismo que hacer una película donde hay una alegoría homoerótica, no, cine que hablaba desde la autorrepresentación, ¿no? Pero que las instituciones y los compañeros que nos atendían estaban preparados, no estaban preparados. No estaban preparados porque además nosotros estábamos empezando a hablar de reconocimiento, de que existiera un mea culpa, de que existiera una disculpa pública en contra de las víctimas de las cosas que se habían cometido, de los horrores que se habían cometido. Entonces, ahí, les hacía ruido, pero a nivel de generación, de grupo, éramos tremendamente... gay friendly, como organización. Sí, claro. Me parece muy curioso que en esos mismos años, en la diáspora, estén haciendo esto. Y para responder también para Marta María, el robo de la, de la peli fue en el año 91. Yeah. Sí. No, te decía que en la diáspora se estaba haciendo Conducta Impropia por Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que es el primer documental que habla abiertamente del UMAP. Había como una sinergia entre cineastas de dentro y de fuera de Cuba para empezar a tratar el tema
gay. Néstor era el cineasta, un cineasta que a nosotros nos interesaba muchísimo. Y como por el free cinema, ¿no? Por cómo... Y el representante de Néstor en la, en fenómeno nuestro, era, dentro del grupo nuestro, era Ricardo Vega. Claro. O sea, sí, ¿no? Sigue. Ya había como que... Y que era tremendamente el ruido que eso creaba. ¿Cómo que Ricardo Vega está... ¿Cómo que alguien está diciendo que Néstor Almendro es alguien que es un role model, que hay que respetar, que hay que darle un espacio? Porque era muy fuerte. O sea, ahí había una... Había, o sea, había una especie de confrontación de narrativas ideológicas, ¿no? De que esta gente están queriendo, o sea, están, como yo siempre como digo, o sea, los héroes y las heroínas de nuestras historias eran los antihéroes del sistema. Néstor, que, claro, Néstor que después fue uno de los que ayudó a liberación, ¿no? De Marcos y de Crespo, cuando se recogen firmas de la diáspora después de la cárcel de ellos, ¿no? Tengo entendido que Juan sí logró la firma de Néstor, y Néstor logró que muchas grandes personalidades del cine norteamericano, mundial, firmaran y ayudaran a la liberación de Marcos Paganó. Y ayudaran a esa liberación, totalmente. Sí. Yo te quería preguntar sobre, no sé si tú tienes más facilidad para ver las preguntas, si encuentras algo más que esté pendiente, pero yo te quería preguntar por este cine cubano de la diáspora, ¿no? Cómo de alguna forma se está armando también un cine totalmente cubano generado fuera de Cuba, y qué crees de esto, qué crees de estas posibilidades que esto abre, ¿no? Y creo que también tú has podido observarlo de cerca, ¿no? Con tu contacto con Zaira, que lo ha estudiado, Zaira Zarza. ¿Cómo ves esta posibilidad de abrir estos caminos del cine cubano o de continuarlo? Porque son caminos abiertos hace muchos años, ¿no? Yo pienso que para mí en este momento están pasando cosas muy lindas. Yo digo, o sea, Madrid tiene la llave, la meca, la Madrid, o sea, todos los caminos llevan a Madrid. Roma es una niña que está al lado de Madrid. O sea, en Madrid hay gente muy linda. O sea, una película como In a Whisper, o sea, de a media voz, sí. A media voz, de Heidi y de Patricia, que además se gana el premio de mejor documental, que es como un Oscar dentro del cine documental, en el Festival de Cine Documental más respetado de todos, que es ITFA. Eso es tremendamente importante. Pero además que estas cineastas incluso tengan la dignidad, la bondad y el compromiso de cuando reciben un premio en un festival como el Festival de Cine Ceará, un festival muy hermoso y muy importante también, dediquen el premio a los cineastas que están siendo, a los artistas que están siendo oprimidos o molestados por el aparato represivo. O sea, eso uno está acostumbrado a escucharlo desde un cineasta chileno sobre la dictadura de Pinochet. Pero que un cineasta cubano tenga esa posibilidad de decir eso, esa necesidad de expresarse, es muy hermoso. O sea, yo pienso que Madrid es una plaza donde están pasando cosas muy fuertes y muy lindas, de gente muy creativa que está empezando a crear desde ahí. Miami también está cambiando, hay cosas que están pasando en Miami que son también muy, muy, muy hermosas. Yo creo que a nivel generacional, a las generaciones más jóvenes les estaba pasando algo que no le pasó a la mía. O sea, es muy difícil que tú te encuentres gente de mi generación que continuaron haciendo una obra como cineastas fuera de Cuba, por las circunstancias, por el trauma de... Para mirar, ¿no? Sí, de llegar a un lugar nuevo. Llegar a un lugar nuevo e insertarse. Para las generaciones más jóvenes, eso no es así. O sea, ahora mismo hay una película en ciernes que se llama Febrero, que va a ser una bomba hermosísima, que se está construyendo, y no quiero decir más, con dos actrices de mi generación, que tienen 60 años las dos, hecha... Por algo he visto en las redes, sí, hecha por dos cineastas muy hermosos de tu generación. O sea, y además esa comunión de empatías de dos artistas que además nunca han trabajado juntas, como Marisabel y Lili Rentería, haciendo una obra que una especie de padre de dos diosas. Es preciosísimo. O sea, eso para mí también es un ritual. Es un ritual por el cine cubano.
porque ya no existen las fronteras para mí. O sea, yo creo que el cine cubano no tiene nada que ver con una institución, tiene que ver con una necesidad, con una manera de contar un cuento, con una narrativa, con unas ausencias narrativas que también tienen que ser contadas y que tienen que existir. Y creo que para mí están pasando cosas muy, muy, muy hermosas. O sea, Marcel Beltrán acaba de construir una historia de la gente que atraviesa todo ese viaje tenebroso de atravesar... De Centroamérica, ¿no? De Centroamérica, sí. Y eso es una película construida con muchísima empatía, con muchísimo respeto. Eliezer, Asada, es una película muy necesaria, hecha con mucho respeto, con mucho amor, sobre los jóvenes que tuvieron la necesidad de montarse en una lancha para llegar a Cuba, para luchar contra algo que ellos pensaban que había que cambiar. Y creo que son historias que están construidas desde un compromiso con la realidad, ¿no? con la historia colectiva, con la memoria colectiva, ¿no? Creo que en este momento están pasando cosas muy lindas con el cine cubano, donde hay varios escenarios donde se está cocinando el cine cubano. Del cine cubano no se puede hablar a partir del cine cubano que se hace en Cuba, que no es el cine cubano, como el cubano mismo está comenzando a encontrar una manera de ser y representarse que no tiene nada que ver con la geografía política. Con otra cosa. Claro. Y yo creo que tu generación fue una de las que también, aunque les fue más difícil, abrió ese camino, ¿no? Abrió ese largo camino de la diáspora, ¿no? Muy difícil, un camino tormentoso, pero que finalmente creo que está como generando un movimiento y un cruce, ¿no? Un diálogo entre varias generaciones de cineastas cubanos dentro y fuera de Cuba. Y como tú dices, ya no hay fronteras, ¿no? Para esta colaboración. Sí, y para mí yo pienso que, a ver, a mí siempre digo, uno puede contar desde la rabia, pero uno no puede contar desde el rencor. O sea, cuando uno cuenta desde el rencor, uno cuenta un cuento feo. Claro. Un cuento maniqueísta, un cuento ideológico, que es el cuento que nos han contado durante más de 60 años. Sí, el blanco y negro, el bueno y el malo. Blanco y negro, el bueno y el malo. Entonces, yo respeto mucho a la gente que desde dentro de Cuba y desde dentro de fuera de Cuba, desde cualquier lugar, está contando la historia colectiva y la historia individual desde la rabia, sí, desde la rabia es muy importante, pero desde el amor también. Y desde las convicciones, pero desde el amor también. Uno no puede contar desde el odio. Y desde la necesidad de castigar, porque cuando uno cuenta desde esos lugares como las únicas dos energías para contar un cuento, uno termina contando un cuento feo. Que no es lo mismo que un cuento triste, No. Las tragedias pueden ser muy hermosamente, pueden ser también contadas con mucha dignidad o pueden ser contadas con mucho oportunismo. Y yo creo que esto es algo que en lo cual todos estamos involucrados Yo no me puedo olvidar de lo que pasó, pero también tengo la necesidad de moverme, ¿entiendes? Y no estar definido por eso. O sea, yo pienso que el rencor como mecanismo para contar un cuento es fula. Totalmente. Y para mí un ejemplo hermosísimo de eso es tu película sobre Mike Porcel, que además, desde el cineasta joven hasta el sujeto, Mike, los dos están enfrentando un trauma desde un lugar de mucho respeto y con mucho amor, que es lo que yo siento que existe en esa peli, ¿no? Que para mí es tremendamente inspiradora, y aunque es muy desgastador. Gracias. Bien. Gracias, Ricardo. Muy lindo oír eso de ti. Muy lindo haber conversado contigo hoy. Llevamos más una hora y 35 minutos, creo, conversando, pero yo no me lo he sentido el tiempo. Ha sido lindísimo y te agradezco mucho que hayas aceptado y que hayas
dado tanto de ti en esta conversación, que te hayas expuesto, que te hayas abierto, y yo sé que es muy doloroso hablar de estas cosas a veces, pero también muy necesario, ¿no? Desde el amor, como tú dices, sin rencor. Y yo creo que todos los que lo han estado viendo, los que lo van a ver después, cuando la charla quede aquí en Instar, van a agradecer mucho tus historias y tus visiones sobre el cine cubano desde ese entonces hacia hoy, ¿no? Me parece, yo he disfrutado mucho la charla, de verdad, te lo agradezco muchísimo, de corazón. Gracias, yo también la he disfrutado muchísimo y me siento tremendamente mimado por este privilegio, porque a veces también contar un cuento viejo que salga a la luz hace mucho bien también, ¿no? Sí. Y creo que además no somos tan diferentes. Hay una empatía y hay una continuidad entre mi cuento y tu cuento y el cuento del que vendrá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mil gracias a todos ustedes por la invitación. Y bueno, nos despedimos con más de tu obra. Queremos mostrar, para finalizar la charla, el segmento inicial, un segmento poderosísimo de Silencio de los Otros. Una obra bellísima, importantísima, donde está la mano y la sensibilidad y la inteligencia del corazón de Ricardo. Y nada, espero que a todos los que nos han acompañado, muchas gracias, y quédense a ver este fragmento y por supuesto busquen el documental completo, como todas las demás obras de Ricardo, ¿no? Gracias Ricardo de nuevo, y bueno, gracias a Instar por la invitación también a mí, a tener esta charla, ha sido una oportunidad grandísima. Y quédense a ver el silencio de los otros, este fragmento. Nos vemos entonces en la otra aventura.